dedico a... pues a hacer lo que me gusta, a ser feliz. Yo pinto, sí. Sí, soy pintor. Bueno, artista plástico. No sé cómo se ve. De ciertas etapas de mi vida. Ah, investigación sobre hierbas y medicina tradicional. Perfecto. ¿Y tú, Adán, cómo estás? Pues me gusta mucho el rojo. Mi mamá es artista plástico, se hacía pintura y ahora hace escultura. De hecho, me gusta. ¿Y los focos por qué? Ah, es un hospital. Mediante los colores, así como muchas veces me gusta también platicar, o escribir, o sentir, o caminar. Oye, ¿y sí fuiste a ese rollo o no? No, a las nuevas playas de aquí de México. De hombres es allá, de mujeres arrastra esa madre. Si quieres. Arrastra hasta allá y cierras la puerta. Hicieron una exposición después, ¿no? Como el 29 de agosto, algo así. Pues habían dicho. Ah, ya entendí todo. Hace rato tú dijiste: es que no mames, no se ve el fuego. Y me quemé todo con el encendedor. Hablar que a mí me encanta el arte de una persona, Alejandro Santiago, un oaxaqueño, muy chino, pero fuera de eso. Observen, que los desprecien o los llamen o lo que sientan. No sé. ¿Por qué rompes siempre los cuadros así? Ah, porque fue una etapa en la que al principio, cuando tenía que coser unos encima de otros. ¿Cómo que coser? Ah, ok. Sí, pues cosía con estambre. Se me fue el
¿Qué es que le falta o qué? Es cierto, pues todo. ¿En la palabra o en la forma? O sea, en Dios, güey, en Jesús y esas madres. Ah, ¿en Jesús? En algún tipo de Dios conocido. No, creo en muchos seres humanos que hemos llegado a hacer cosas padres. Ya, o sea, que cada quien se cataloga.